Molletes de antequera rápidos. Ya subí una receta de mollete de antequera, pero con un prefermento y tal, más complicado. Bueno, más complicado. Hay que hacer una masita al día antes. Y hoy lo voy a hacer como lo suelo hacer, dos o tres días a la semana, que es mucho más simple: mezclando harina de trigo, da igual el tipo, de fuerza o sin fuerza, levadura, sal y agua. Lo mezclamos todo con una cuchara hasta hacer una bola. La harina de trigo, en esta ocasión es fuerza, otras veces lo hago con harina normal y sale igual. Sale, hombre, con fuerza sale un poquito más esponjoso y tal, pero no tiene más importancia. La proporción de la, de la de masa y agua es de 5 partes de harina, 3 partes de agua. O sea, yo he puesto medio kilo de, de harina, 300, de, 300 gramos, 300 mililitros de agua. En, en onza pues, serían 17 y pico onzas de harina y 10 y pico de agua ya os digo que en el blog tenéis todas las, las, las cantidades y todo esto con más exactitud y para estas cantidades medio kilo de harina y 300 de agua he puesto media cucharadita sopera de, de, de levadura liofilizada y media cucharadita sopera de sal lo único que hay que hacer después de tener la bola preparada es taparla y dejarlo que fermente una hora, dos horas. Esto ha estado casi dos horas y veis que ha subido bastante. Y ahora con un poquito de harina por el echándola por el borde, pues sale muy fácilmente. Veis que, que no se pega apenas eh, esta harina que he echado por el filito de la masa o entre la masa y el, y el bol. Ayuda a que salga la masa muy muy limpia, muy fácilmente. Saco una bola grande y lo que voy a hacer es dividirla en varias partes: primero en dos, después en cuatro y después en ocho, utilizando una, una pala, una rasqueta. Esta harina cañado, eh, para ayudarme a que no se pegue la masa, yo utilizo harina de trigo duro, pero podéis utilizar la misma que he utilizado para hacer el, la masa o, o otra diferente. Yo me gusta utilizar una que tengo de trigo duro que lo utilizo para, para muchas cosas y, y me va muy bien. La un, su única función es que no, bueno, ayudar a, a que no se pegue la masa a las manos y a la, a la superficie. Y listo, cuando tengo dividida la, la masa en ocho partes, la voy a retirar un poco para trabajar cada una de, la, de, la, de los molletes, digamos. Que lo único que hay que hacer es doblar toda la esquinita hacia el centro, hacia arriba, por ejemplo, como si fuese un atillo y vollearlo, hacer una bola contra la mesa con la mano veis que se hace una bola y listo y vamos a hacer lo mismo con las ocho partes una vez hecha le ponemos harina ahora bastante a cada bola por encima y la aplastamos y ya tenemos nuestro mollete El mollete como tiene una forma un poco ovalada pues lo voy a estirar un poco y ya está listo vamos a hacer lo mismo con las ocho trozos de masa y los ponemos sobre una hoja de, de horno de papel de horno tapo y podemos dejar fermentar, yo esta ocasión he dejado apenas 20 minutos, si lo dejamos una hora mejor y tengo el horno a 180 grados, que son 356 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados, 356 Fahrenheit y saco la, la placa del horno, lo meto por debajo del papelito y, y lo llevo hasta el horno y lo dejo ahí unos 15-20 minutos, dependerá del horno y tal, pero en fin, hasta que veis que se dura un poquito por fuera no demasiado que los molletes no es un bollo que se haga sea muy tostado lo dejamos reposar sobre una rejilla y ya tenemos nuestro mollete cuando haya enfriado ya podemos partirlo eh, lo podemos rellenar con lo que uno de la gana con un simplemente aceite de oliva y un poquito de sal o de azúcar hay gente que lo en dulce eh, con cualquier embutido jamón lo que guste un saludo espero que lo probéis y nos vemos en la próxima receta